este primer mes de enero, con un muy buen nivel de ocupación. Estamos hablando de un 82,1% en el promedio mensual. Más de 10.300 millones de pesos ingresaron a la economía provincial, fruto del gasto de los turistas en nuestra provincia, con lo cual habla a las claras del posicionamiento que tenemos a nivel nacional en el escenario turístico nacional. Pero no estamos con el mismo nivel que la temporada pasada, y esto obedece fundamentalmente a la ausencia de previaje, y hemos visto también, hemos visualizado que ha bajado un poquito el gasto turístico de nuestra provincia, el gasto promedio. La gente ha venido con un poco menos de dinero para gastar, y obedece obviamente a lo que ya sabemos que es la situación económica nacional que realmente atraviesa todos los sectores. Uno no va a desconocer el peso que tienen Merlo, los Comechingones, Potrero, los Funes, Trapiche, pero la gente se ha dedicado a recorrer, inclusive ha prolongado sus estadías para poder visitar y conocer otros lugares. Tengamos en cuenta que febrero nuestro fuerte es el fin de semana de carnaval, por eso tenemos que agregarle dos grandes motores también que van a generar muchísima actividad. Uno es 50 Fiesta Nacional del Valle del Sol en la Villa de Merlo, que va realmente a ser un gran llamador. El Festival del Caldén también lo va a hacer, empieza la Vuelta del Porvenir ahora también, van a generar un nivel de actividad muy importante en febrero, ¿no? Lo hicieron en enero, pero es mucho más importante febrero porque es cuando obviamente los niveles de ocupación bajan. Por primera vez, y eso es un orgullo enorme, estamos con una fuerte campaña de promoción en la hermana República de Chile, en Santiago de Chile. Vamos a estar en el Festival Internacional de Viña del Mar promocionando a la provincia de San Luis, pero sí estamos mejor que los niveles de prepandemia, que para nosotros es importante.